Pasear, para pasear. Está bien. Está bien. ¿Cinturón de seguridad? Sí. Jorge Hernández, candidato de Cambiemos, es nuestro invitado de hoy para dar un paseo por el pueblo. ¿Vamos? Bueno, vamos. Muchas gracias por la invitación. Decíamos recién que un día de semana, a la mañana, medio inoportuno, mucha actividad. ¿Estuvieron en el Consejo Deliberante hoy? Estuvimos en el Consejo Deliberante, tuvimos la visita de los chicos de Quenumá, de la Escuela 3 de Quenumá. Bueno, vienen siempre y la verdad que es grato que los chicos se vayan formando y también las docentes. Y trabajan durante todo el año con todo lo concerniente al Consejo Deliberante, al Departamento Ejecutivo. Y hoy visitaban también el museo, así que iban a tener una recorridita de toda la mañana por Salicheló. Bueno, la intención de este paseo es charlar un poco, de todo un poco. Vamos a hablar de cuestiones de actualidad, pero vamos a hablar también de vos. Vamos a pasear por el pueblo y vamos a ir viendo algunas cositas. Y vamos poquito más, vamos a estar en la cancha del Robert, y te llevo a propósito ahí porque, bueno, tu gran hobby, tu pasión es el fútbol. El fútbol. Así es. ¿En qué año jugaste? Y yo empecé a jugar en el año 70 más o menos, empecé a jugar cuando todavía se entraba en la Liga de Carué. Es decir, mi papá estaba en la comisión de Ñubri, yo por ahí, muy chico, siempre iba a Ñubri, pero bueno, me dieron la posibilidad de jugar en el Robert, así que jugué siempre en el Robert. Un club que me sentí muy cómodo. Y luego en el 77, desafortunadamente, el Robert no participó en el torneo, no entró. Entonces, en esa oportunidad, todos los jugadores quedamos libres. Algunos volvimos al club, otros no volvieron al club. Ese año se hizo un campesinado. Y volvimos en el 78, bueno, y con la alegría que hacía 18 años que el Robert no salía campeón. Y en el 78 salimos campeón nuevamente el Robert. Y obviamente la gente lo disfrutó mucho porque lo que pasa cuando estás muy postergado, que no tenés títulos importantes, sinceramente. Y ese día justo coincidió en noviembre con el aniversario del pueblo. Así que cuando llegamos, entramos todos en el colectivo de Gómez arriba y estaba la banda en el pueblo y todo. Así que parecía que lo estaban esperando nosotros con la banda, ¿no? Fue una fiesta, yo no me olvido nunca, del 78, fue espectacular. Aparte, el grupo de gente que había en la comisión, bueno, gente maravillosa. En ese momento estaba al frente de la comisión Orlando Nocetti, un histórico del club. Del club. Sí, don Orlando Nocetti. Llegaste a jugar con Hugo Catelani, el otro día lo leía a mi colega Piqui Lucas de Tres Lomas, que reseñaba eso, que vos llegaste a jugar con Hugo. Jugué con Hugo en los últimos años de Hugo Catelani, los últimos años de Oscar Nevado, de toda esa gente, jugamos juntos. Y con Hugo Catelani alcancé a jugar también en los nocturnos que se hacían luego, en los papi acá del Robert. Jugamos con Hugo. ¿Eso para qué año fue más o menos? Y eso fue también después del 79, así 80, uh-huh. Ahí con Hugo. Sí, siempre, bueno, con Hugo, después obviamente yo siendo concejal y él siendo intendente, pero siempre tuve una excelente relación con Hugo porque yo lo consideraba una excelente persona y bueno, obviamente que si bien militábamos en partidos distintos, pero teníamos muchas cosas en común, ¿no es cierto? Vos siempre has dicho que, o yo te lo he escuchado alguna vez, que sos el más peronista de los radicales. Sí, lo que pasa es que, yo vuelvo a insistir, ¿viste? Creo que acá es así, la gente tenemos que por ahí despojarnos un poquito de esos prejuicios que teníamos de los partidos políticos, y yo veo que cada vez queda menos voto cautivo, es decir, la gente vota a quien cree que mejor lo va a representar. Nosotros sufrimos mucho un proceso interno dentro del partido que obviamente nos costó mucho recomponerlo, entonces yo no soy de que sea una interna por ser. Sí, la interna debe ser cuando hay dos pensamientos distintos, dos ideas distintas, bueno, está bien, que no son compatibles, pero no por el simple hecho de querer desplazar a quien está. Un poco que aprendieron de aquella interna. Sí, yo aprendí mucho de esa interna y me tocó a mí ser presidente luego de la recomposición y era muy dura. Había dos bandos muy diferenciados dentro del radicalismo, que estaban los que integraban Línea Nacional y los que estaban Renovación y Cambio. Y bueno, fueron muy duros los momentos aquellos que hubo que zanjar diferencias muy profundas que se generaron. Estamos pasando ahora justo por la municipalidad. ¿Te ves allá en el primer piso ya? Yo creo que sí, sinceramente, vamos a lo fundamental. A mí me gusta esto de la actividad
política me gusta, y obviamente quien está en política, creo yo que sería, no sé, negarlo, sería tonto negarlo, porque a todos nos gusta llegar a ser intendente, ¿no es cierto? Que digamos, dentro de lo que es el ámbito del distrito, es el lugar máximo que uno puede aspirar. ¿Cómo estás viviendo este proceso desde lo familiar? He visto a tus nietos en el comité festejando. Sí. ¿Cómo lo han vivido? Especialmente ellos, ¿no? Los más chiquitos. Bueno, ¿Cómo lo ven? Sinceramente, verlo al abuelo en los carteles. Sí, los que más lo viven es Jerónimo y Joaquina. Joaquina es muy, muy cerrada. Lo vive con una pasión tremenda. Yo le iba preparando, le iba diciendo que esto es una competencia, que se puede ganar y se puede perder, porque muchas veces uno lo ve a unos chicos tan ilusionados y por ahí le crea una frustración, ¿no es cierto? Así que no pasa nada por perder una elección, que todo sigue igual, que el otro día todos tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, los chicos lo viven así, principalmente los dos nietos mayores lo han vivido con mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Por ahí también puede ser que uno le transmita ese entusiasmo, le transmita esas ganas que uno tiene de política y demás. Pero bueno, yo lo que aspiro es que por lo menos que participe. Vamos a pasar ahora por la esquina de Ituzaingó y Juan José Moreda, donde hay un proyecto muy, muy lindo que creo que va a ser muy bien tomado por la comunidad. Sí, y esos proyectos son lo que yo digo que son cuestiones de Estado, ¿no es cierto? Al margen de quién gane, creo que está planificado construir la primera etapa, pero pues lo tenemos que continuar, y que sea estas cosas hay que continuarlas, porque por más que vengan de otra administración o demás, son proyectos para la comunidad. Entonces, creo que todos los terrenos de esta índole que podamos ir recuperando son beneficiosos, ¿no es cierto? Porque esto era, bueno, todos sabemos lo que era el embarcadero, obviamente la actividad cambió y no se utilizaba más. Entonces, nos quedaba un predio ahí que lo único que estaba convirtiéndose era en estacionamiento de camiones, de acoplado, de maquinaria, y no es lo ideal para nuestra comunidad ni el lugar adecuado. Entonces, creo que eso sí. Y aparte, la actividad que se va a desarrollar ahí es una actividad que está creciente, y vemos que los chicos lo hacen, bueno, donde encuentran un desnivel, una escalera para hacerlo. ¿Seguro? Así que cuando tengan su ámbito, creo que va a ser usado por ellos. Una de cal y una de arena. Estamos pasando por las plantas de silo. Sí. Había unos acoplados ahí inevitablemente estacionados. Porque es el movimiento normal de las cerealeras, pero que en algún momento vamos a tener que rever esto, sí, ¿no? Porque nosotros desde nuestra plataforma, bueno, yo lo he dicho, y vamos a crear la Dirección de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Con personal obviamente preparado y capacitado para eso, porque tiene que ser personal especializado. Y bueno, vamos a empezar a trabajar obviamente con los titulares de las empresas. En primer lugar, lo que está es adecuarlo a las normativas vigentes, es decir, que no haya polulación, que no haya demás. Y luego, bueno, obviamente ir avanzando a ver de qué forma, entre todos, en forma conjunta, podemos evitar esto, los silos, ¿no es cierto? Sí, además hay cuestiones operativas también, ¿no? Mirá, claro. Vemos camiones cargados, la gente que vive acá tiene un trastorno, es cierto. Es impresionante. Bueno, después el tema acá es reordenar un poco también el tránsito, porque nosotros hay un proyecto lindo que es para crear la playa de estacionamiento de camiones y que todo venga el estacionamiento por la calle Brasil, es decir, por atrás, e ingresen a la planta de silo Brasil sin tener que usar la avenida. Uh-huh. Esa es nuestra idea. Y sí, ahí ahora cuando vayamos ahí enfrente a la gomería de Ita, que se baja, esa calle, eso lo compró el municipio, porque eso había una calle abierta de hecho, pero el terreno era propiedad de la familia Bolasina. Entonces el municipio lo compró para ahora sí poder hacer bien la traza de la calle y luego gestionar ante Ferros Preso Pampeano un paso a nivel. Es decir, que evitaríamos el tránsito de los camiones, principalmente doblando acá en la rotonda de los Novillos. De esa forma sacaríamos también el tránsito pesado de este sector, porque no es solamente el tránsito pesado, sino ahí en la rotonda de los Novillos sabemos que el tande del balancín de los acoplados no dobla, eso arrastra y perjudica notablemente el asfalto, lo deteriora. Recién hablábamos de la Brasil, hay una deuda que te queda para... Totalmente, para que va a faltar la calle Brasil. Es el tema del financiamiento, porque tenemos todo el frente que es Ferros Preso Pampeano, que sabemos que eso hay que hacerse cargo desde la municipalidad, porque es incobrable eso, ¿no? Es así la realidad, por más que se gestione y demás, no se puede. Así que bueno, si se consigue el financiamiento, yo creo que es una de las primeras obras que hay que hacer, y obviamente el canal del desagüe, que va lateral a las vías del ferrocarril. Sí, ahí hay todo un tema para solucionar en lo estructural, digamos. Sí, sí. Estamos entrando al barrio San Juan, un barrio que está necesitando un montón de cosas. Un montón de cosas.
si bien se ha concientizado mucho el vecino, porque vos fijate que se han hecho unas construcciones lindas, se está mejorando mucho, pero sí, obviamente que hay que seguirle dedicando este esfuerzo a este barrio, ¿no es cierto? También yo creo que pronto a salir, no tengo la última información, pero del ANSES se donó una manzana completa para que los planes procrear de aquella gente que no tenga el terreno tenga la posibilidad de acceder al plan con terreno acá en el barrio. Con terreno del barrio. Y eso exige, es decir, tiene una exigencia para el municipio, porque el ANSES compra los terrenos al municipio, pero un porcentaje de lo que le paga por los terrenos lo tiene que dedicar a infraestructura. Es decir, hay que darle luminarias, hay que darle el cordón cuneta para nivelar las calles, bueno, un montón de cositas que tenemos que hay que proveerlo al barrio. Uh-huh. Bueno, tenemos varias calles cerradas, sí. Encaramos por este lado y por el tema del asfalto. Se está trabajando en el asfalto, así que vamos a salir de por aquí. ¿Hay algún lado donde vos quieras ir? Mira, yo los dos sueños míos, que voy a trabajar incansablemente, es para que se termine de concretar el sector industrial planificado, porque creo que es la forma que, si queremos que se vengan a instalar algún tipo de industria saliqueló, tenemos que darle la infraestructura, soy consciente de eso. Y el otro, que es algo que realmente me preocupa, y que es poder erradicar el basural a cielo abierto. Uh-huh. Son las dos cosas que, bueno, por eso te digo, vamos a crear una secretaría específica para eso, porque bueno, son dos cosas que tenemos que darle soluciones definitivas. Estamos volviendo al centro por calle Alem. Vamos a pasar el lomo de burro de la escuela 6. Ha habido bastante discusión con eso, ¿no? Hay más reductores de velocidad pedidos. ¿Qué idea tenemos del asunto? Yo soy, a mí el reductor de velocidad no me gusta. Yo lo he manifestado en las reuniones de comisión ante mis pares, pero bueno, también me dice que es la única forma de parar el tránsito. Yo creo que tenemos que tener más presencia con la policía municipal y con policía de provincia para que la gente... Pues yo, cuando voy a pueblos que hay continuamente reductores de velocidad, digo, ¿por qué por culpa de 4 o 5 que andan fuerte, todo el resto de la comunidad tenemos que sufrir los lomos de burro, ¿no es cierto? Pero bueno, parecería que es la única alternativa en lo inmediato para frenar principalmente el exceso de velocidad. Las multas también es una alternativa válida, ¿eh? Las multas sí, bueno, nosotros también... Siempre es otro tema conflictivo. No, nosotros tenemos nuestra... ¿Quién ejerce el juzgado de falta? En nuestra plataforma tenemos la creación de juzgado de falta. Lo vamos a crear porque creemos que no puede ser el intendente el que tenga que estar aplicando las multas, sino también lo que conlleva que muchas veces el intendente está de viaje por... Obviamente su gestión es propia de la función y pasa un día o dos y no se puede liberar algún automóvil o algún vecino no puede pagar la multa porque no está el juez de falta. Entonces nosotros, eso es una cosa que también lo vamos a hacer como dice la ley, nombrando y después de conformidad con el Consejo Deliberante tiene que ser. Uh-huh. Es decir, el Consejo Deliberante por mayoría simple tiene que aprobar o no a quien uno postule. El tema de la carencia de asfalto también, ¿no? Anduvimos por algunas calles de tierra, sí. Ahora estamos yendo para el centro, estamos sobre asfalto otra vez, pero hay una necesidad también ahí. ¿Cómo pensás gestionarlo? ¿Cómo pensás trabajarlo? No, yo creo que eso, bueno, lo vamos a trabajar con Vialidad, de provincia directamente, y si no de Nación. Son dos, a mí me preocupa más todavía la falta de vivienda, Roberto, que la falta de asfalto. Es decir, la falta de asfalto obviamente bienvenida sea, pero si yo dispongo en lo inmediato de algún dinero, lo voy a invertir primero en vivienda que no en asfalto. Esa bueno, es la decisión política, digamos, que tengo a tomar, ¿no es cierto? Porque es mucho el reclamo a diario que nos hace la gente con el tema de vivienda. ¿Te pone medio incómodo ir con Vidal y con Macri en la boleta ahora en octubre? Sí, yo la verdad que... Muchos no les gusta, ¿no? No, yo en el anterior... porque el pensamiento de Macri es totalmente distinto a lo que es la filosofía del radicalismo, ¿no es cierto? Quienes estamos de hace tantos años en el radicalismo, de escuchar a un Alfonsín, a escuchar a un Macri, están en dos polos opuestos totalmente. El discurso es distinto, y los hechos. Porque Alfonsín, por más que pueda ser criticado por... un montón de cosas que no pudo realizar, pero nadie le puede decir que no fue un gobierno
de centro izquierda, ¿no es cierto? A mi entender. Todos sabemos que principalmente en el interior hemos quedado cautivos, si queremos decir por son términos, de un arreglo macro. Sí, está claro que no son decisiones que se toman en estos distritos, es decir, no. son decisiones que se toman arriba. Y lo que tenemos que hacer es, una vez, como decimos, las decisiones que se toman arriba, o sos orgánico y las acatás, o tenés que pegar el salto y formar otro partido político. Es así. Ahora estamos a casi una cuadra y media del hospital y no habíamos hablado de ese tema, pero sí. Tenés ahí una cuestión a resolver, ¿no? Enrique ha probado de todo en los 16 años. Hasta puso una directora del hospital que no era médica, algo que según la tradición del hospital no estaba del todo bien visto digamos, por el ámbito de la salud. Sí. Ha probado muchas recetas, pero no ha dejado de tener dolor de cabeza con eso. Y lo que pasa es que acá en el hospital tenemos una de las concentraciones más grandes de gente que de la planta del municipio, ¿no es cierto? Hay más de 100 personas trabajando. Y donde hay mucha gente trabajando, obviamente que se hace por ahí poco difícil. Pero, bueno, yo estuve reunido la semana pasada con el Círculo Médico de Selecroc, en el cual nos han aportado algunas ideas de funcionamiento y demás. Y el día martes estuvimos reunidos también con la administradora y la secretaria del asilo o del hogar de abuelo. Ahora se llama Hogar Abuelo. Hogar Papa Francisco. Y bueno, también tienen ideas buenas. Y lo principal es escuchar a quienes son los artífices directos de esto, ¿no es cierto? Porque uno por ahí de afuera le parece que si el hospital, bueno, lo manejo así y lo manejo así. Pero cuando nos encontramos con la realidad de los médicos, la realidad de los enfermeros, la realidad de los mucamos, bueno, el mucama hay que ir ahí consensuando un poquito con todo, ¿no es cierto? Pero creo que lo importante es que hay material humano, que es fundamental eso, y se trabaja bien. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, no están los resultados que uno pretende, ¿no es cierto? Pero cuando escucha a las partes involucradas y le dan su respuesta, bueno, por ahí uno empieza a entender un poquito más el tema de la salud, que es un tema que es como el tema de computación, ¿viste? Si no estás preparado, te dicen dos o tres términos y te dejan fuera de la cancha. Entonces uno tiene que tener ahí, es donde uno, yo lo que te decía anteriormente, tiene que tener sus personas, de gente de confianza y que esté formada para ocupar ese lugar, ¿no? Bueno, vos tenés una ventaja, tenés médicos en la familia. Pero no los quiero involucrar. Porque, sí, bueno, pero podés tener un diálogo más franco, sí, en algunos casos, seguramente. Por ahí, obviamente, que te ayudan a ver un poco más, ¿no es cierto?, las cosas. Sí, en eso sí es cierto. Pero no quiero para nada involucrarlos en esto. No digo ponerlos de funcionarios, pero un buen consejo. Sí, sí, pero como ser un tema que hoy por hoy lo tenemos que resolver, y esto es hay que hacer una reunión una vez pasada esta instancia con todos los intendentes de la región, es el tema de derivaciones. Es un tema muy, pero muy complicado. Cuando hay una persona que hay que derivarla, no se encuentra. Nosotros dependemos de 9 de julio por región sanitaria. 9 de julio no nos recibe la gente porque no está preparada, la infraestructura no está preparada, y los médicos tienen doble presión. El enfermo, que tiene que ser derivado rápidamente, y los familiares que le están pidiendo la derivación. Y bueno, y llaman, y no hay cama, y no hay cama, y no hay cama, y no hay cama. Bueno, ese es un tema realmente de gestión nuestra como autoridades que tenemos que resolverlo. Bueno, se nos terminó el tiempo. Bueno, Berto. ¿Te gustó el paseo? Muy bien, la verdad que muy bueno y muy ameno. ¿Te sentiste bien? Sí, Berto. Muchísimas gracias, Berto. Gracias a vos por tu tiempo. Chao, Berto. Chao. Suerte.